Bueno, buenas noches, gente. ¿Cómo les va? Primero que nada, queremos agradecerle a toda la audiencia que nos está acompañando. Decirles que es muy importante para nosotros que nos estén escuchando. Agradecerle también a los clientes que nos están escuchando. Bueno, mi nombre es Facundo Rodríguez de Almeida. Soy ingeniero agrónomo y voy a ser quien está moderando un poco esta charla. Hoy en día estamos con todo el cuerpo técnico de la CIBE Uruguay. Presentarles al doctor Facundo Arbiza y al ingeniero agrónomo Julio Armando Ugón. Gurises, no sé si quieren decir algo antes. Bueno, buenas noches. Agradecerles a todos por estar acá. Espero que esta charla les sirva. Son estrategias prácticas, bastante sencillo y bueno, espero que a todos puedan sacar algo productivo. A nosotros ya nos deja contentos. Buenas noches a todos, soy Julio Armando Ugón, integrante del equipo de la CIBE Uruguay y bueno, estamos muy contentos de poder brindar esta charla sobre estrategias de manejo en el Entore y poder ayudar a los diferentes productores en esta etapa tan importante de la ganadería. Perfecto, Ulises, perfecto. Bueno, antes que nada, decirle un poco de la dinámica. Vamos a hacer, la idea es hacer una charla media, que no se extienda mucho, porque hoy una parte pequeña del país después tiene partido de fútbol y bueno, tenemos que respetar. Hoy juega el más grande, Facu, el más grande del país juega hoy. Contra el más grande de Argentina también. Bueno, decirles un poco que elegimos este tema de manejo, de estrategias de manejo durante el Entore, porque el día de hoy pensamos que es un tema muy importante. Los rodeos de cría en su mayoría ya están con toros y un gran porcentaje de las vacas de cría ya están paridas. Entonces nos parece que es de gran importancia este tema. Explicarles un poco cómo va a funcionar la dinámica de la charla. Se va a dividir en tres partes. Vamos a hablar una primera parte que va a ser estrategias de puntos importantes que pensamos que son muy importantes antes del Entore para cómo contextualizar la cosa. Después va a haber una segunda parte que ahí sí vamos a entrar en estrategias y manejo durante el Entore. Y por último, vamos a tener un pequeño tiempo para que ustedes hagan preguntas. Aprovecho para decirle que pregunten y para compartir nuestras experiencias y nuestras ideas con ustedes. ¿Tá? Básicamente va a ser eso. ¿Tá? Empezando un poco con las cosas importantes a tener en cuenta antes del Entore. Vamos a empezar hablando de la condición corporal. Creemos que la condición corporal es una herramienta fundamental en el manejo de nuestro rodeo de cría. La condición corporal no es más, básicamente hablando en criollo, no es más que la, no expresa más que la grasa que tiene una vaca. O sea, expresa la grasa que tiene una vaca. Eso es de suma importancia en el manejo de nuestro rodeo de cría porque va a ser lo que determina, o sea, cuanto más condición corporal tiene una vaca, o sea, cuanto más grasa tiene una vaca hasta tal punto, va a ser lo que determina la longitud del intervalo entre el parto y el primer celo de una vaca. A mayor cantidad de condición corporal hasta un punto, vamos a tener un intervalo más corto. Si nosotros miramos por el otro lado, vemos a menor condición corporal, ese intervalo parto, primer celo, se va a alargar y eso va a hacer que perdamos eficiencia en nuestro rodeo de cría. Muchas veces va a pasar que vamos a tener menor condición corporal y probablemente esa vaca va a fallar.
¿tá? Entonces, poniendo un poco, hablando un poco de cuándo usar esa herramienta, creemos que es fundamental usarla en dos momentos, dos épocas del año. La primavera es un periodo que tenemos, que es muy importante usar esa herramienta, ya que hay muchísima información por todos lados del Uruguay, por todas partes del mundo, que dicen que una vaca que pare con una condición corporal buena, que en nuestro país es de 4 a 4 y medio, vamos a tener de un 70 a 80% de probabilidad que esa vaca repita cría. Entonces, eso ya es una herramienta fundamental en la toma de decisiones, ¿no? Otra época importante del uso de esta herramienta es en el otoño, ya que el otoño es una estación clave en el manejo nutricional del rodeo de cría. ¿Por qué digo esto? Porque es cuando nosotros tenemos la chance de destetar una vaca, de prepararla, es la estación donde, cuando preparamos una vaca para la entrada del invierno. O sea, es muy importante que en vacas de condición corporal baja se preparen, ganen un punto y poco en esos 60, 70 días para prepararlas bien para entrar al invierno. Esto va a hacer que más adelante, en la primavera, logremos tener mejores preñeces, sin lugar a dudas. No sé, Ulises, si quieren acotar un poco a algo. Vamos hablando, ustedes me van interfiriendo cuando quieran y vamos tocando ficha. Facundo, un poco me parece que el rol del productor en este caso debería ser, sabemos que tenemos mucha variabilidad dentro del rodeo, entonces en estas ocasiones, como tú bien mencionaste, en el momento del otoño, cuando se realiza la ecografía, es un buen momento para clasificar y que el objetivo del ganadero, del productor, sea tener una condición corporal pareja y buena, mayor a 4, digamos. Entonces, todas esas vacas que están en una condición corporal inferior, hacerle algún tratamiento diferencial para aumentar su condición corporal, para entrar al invierno en mejor estado y así llegar al parto en una mejor condición corporal. Perfecto. El rol debería ser tener todas las vacas en una buena condición corporal. Perfecto. Yo siempre digo que la condición corporal, o sea, la grasa que tenemos en una vaca, es el activo de la vaca. Nosotros lo que tenemos que manejar en el año es esa grasa de la vaca, o sea, manejar los niveles de grasa de la vaca durante el año. ¿Cómo manejamos eso? Bueno, eso tenemos una live entera en otro momento para explicarle, y básicamente se maneja con la oferta de forraje, asignaciones buenas de forraje, pero eso lo vamos a ver en otro momento. Perfecto. Otro punto a tener en cuenta, digamos, importantísimo y que va a definir todo el proceso de la cría, es la época de entore, ¿tá? La época de entore es una toma de decisión fundamental, porque es la herramienta que nosotros tenemos para decidir cuándo va a parir una vaca. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros elegimos cuándo esa vaca va a tener altos niveles nutricionales. Eso es fundamental para unirlo con con la época del año de mayor producción y mejor calidad de forraje. Entonces, la época de entore lo que va a determinar, lo que nos va a ayudar es a eso, a definir cuándo va a parir una vaca y cuándo vamos a tener, y unirlo a cuándo vamos a tener el mejor forraje, como bien dice. No sé, Ulises, también ni que hablar, el tema de la duración del entore es fundamental. Capaz que ustedes quieran aportar algo también. Sí, sin duda, Facu, sin duda lo que decís es totalmente real. Hacer coincidir en esta base que tenemos nosotros, que es una base netamente pastoril, hacer coincidir cuando la vaca requiere más a la época que el pasto es donde produce más y de mejor calidad, es lo que va a hacer que obtengas buenos resultados. Y con respecto a la duración del entore, el objetivo siempre fue tener un ternero por vaca por año, ¿no?
Y para que esto se cumpla, la duración del Entore debería ser de 82 días, exactamente. Generalmente lo que se utiliza es un Entore de 3 meses, porque el resto de los 9 meses es lo que la vaca va a estar gestando, ¿no? Y en un Entore de vaquillona se utiliza un Entore un poquito más corto para que paran antes y le dé tiempo de recuperarse a la primípara para volver a preñarse, ¿no? Claro, hablamos de un Entore de 70 días, más o menos. Perfecto. Ahí vamos. Entrando un poco en otro punto a tener en cuenta antes del Entore, es la clasificación del rodeo de cría, digamos. Dentro de un rodeo de cría, nosotros tenemos diferentes categorías porque tenemos diferentes requerimientos nutricionales. Dentro de un rodeo de cría, nosotros tenemos vaquillonas que están entrando en servicio, tenemos vaquillonas de primera cría, que serían las vacas primíparas, perdón. Tenemos vacas multíparas y muchas veces tenemos vacas que entran sin ternero, vacas solteras, y todas ellas tienen características y requerimientos nutricionales diferentes. Manejar eso de una manera diferencial es fundamental para tener eficiencias buenas en el manejo del rodeo de cría. Capaz que, Julito, vos podés acotar un poco más de esto. Tal cual, Facu, como decías, tenemos las diferentes categorías dentro de lo que es las hembras. Comentar un poquito lo que es la vaquillona que entra al primer servicio, que creemos que lo ideal en nuestros sistemas ganaderos con bastante porcentaje de campo natural, es fundamental llegar a servicio de 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que vamos a iniciar el servicio, nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer una recría de tal manera que en ese momento tener por lo menos un 80% de ciclicidad al momento del inicio del Entore, para lograr en esa vaquillona por lo menos unos porcentajes de 90% de preñez. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante ver un poco para atrás lo que es la vida de esa ternera, con qué peso se destetó, cómo la recriamos el primer invierno, cómo pasó el segundo invierno. Y bueno, sobre esto hay bastante información. Graciela Quintanza ya en Línea 33 estudió bastante lo que es la recría de la hembra y esto cómo impacta en esa vaca después cuando es madre. Es un poco perfecto. Hablando de lo que es la vaquillona del primer servicio, digamos. Perfecto, perfecto. Capaz que decir también que no se nos puede escapar, digamos, que la vaca primípara, digamos, es la categoría, sin lugar a dudas, que mayor nivel nutricional requiere, porque es una vaca que todavía está en crecimiento, no se ha terminado de desarrollar y a su vez está dando leche, ¿no? Pasando un poquito a la evaluación de la aptitud reproductiva de los toros, capaz que el Facu coloca algo, tanto en la evaluación de aptitud reproductiva de los toros como en la sanidad, posicionándonos siempre antes del Entore. Sí, sin duda, Facu. En el Entore, el toro va a jugar un papel fundamental, ¿no? De cada toro va a pasar la posibilidad de preñar de entre 30 a 50 vacas. Entonces, vaya, sí es importante. Incluso si ese toro llega a ser un toro dominante todavía y no está apto, va a inferir en la preñez de más de 50 vacas, ¿no? Entonces, es importante realizar un examen de aptitud reproductiva en todos los toros que van a entrar a trabajar, que ese examen no sea mayor a 2 meses antes del servicio, porque es lo que dura la espermatogénesis, entonces tenemos tiempo de corregir algún detalle de algún toro que tenga algún problemita, y que el examen incluya un examen físico, pero también que incluya un examen sanitario de ese toro y un examen de aptitud de monta, que muchas veces se hace solo el examen físico y se deja al otro lado y tiene una importancia grandísima. O sea, a los productores que le pidan al técnico que haga el examen físico, tanto sanitario, del raspaje para enfermedades venéreas, como la prueba de aptitud de monta. Y
Y un poquito hablando del tema sanitario, nosotros recomendamos siempre utilizar las vacunas reproductivas por la alta prevalencia, que ya está estudiado por todos lados, que el Uruguay tiene una altísima prevalencia de enfermedades venéreas. Recomendamos hacer en vaquillonas una primovacunación 60 días antes del entore o de la inseminación y una revacunación 30 días antes del entore. Y a las vacas adultas, bueno, esa vaquillona después se la va a seguir con una revacunación anual 30 días al entore. O sea, las vacas adultas, si se hace eso todos los años, deberían tomar solo una dosis 30 días antes del entore. Si es un productor que nunca vacunó, a la vaca adulta la debe tratar como una vaquillona y hacer dos vacunaciones también. Perfecto, Facu, Y otra cosita no menor, que ahora en este año, que fue un año que hubo una seca de primavera, había mucha agua estancada, mucho barro. Entonces, yo creo que no hay que dejar pasar por alto el tema del sahuaypé, ¿no? Que es un parásito que se da en ganado adulto y en una vaca cuando está lactando se da más. Entonces, lo ideal sería un tratamiento con algún sahuaypicida también, ¿no? Lujo, lujo. Bueno, por acá creo que dijimos los puntos que creemos que son importantes antes del entore. No sé, Urice, si quedó algo para pasar a la segunda parte, si quedó algo, si quieren acotar alguna cosita más, no sé. Sí, no, dejar un poco en claro que la reproducción en la vaca es una función de lujo del animal, ¿no? Entonces, un factor muy importante va a ser la nutrición. Cómo la tratemos durante el año va a ser lo que va a impactar fuertemente en la reproducción de esa vaca. Si esa vaca tiene algún déficit, va a dejar de gastar energía para reproducirse y va a dedicar a gastar energía para sobrevivir, ¿no? Entonces, remarcar un poquito que la nutrición tiene que estar en el plan de todo productor. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a pasar a las estrategias de manejo durante el entore, pero voy a agarrar ese ganchito que colocó Facundo del tema de nutrición y decir, o sea, recalcar de la importancia de una alimentación ya, poniendo al día de hoy, en el posparto, digamos. Tanto como la alimentación preparto, las dos son fundamentales para poder gerenciar lo que venimos hablando, de gerenciar esa grasa que tiene la vaca. Si nos paramos en el posparto, digamos, no es lo mismo ofrecerle un plato de comida lleno a una vaca en condición que no es óptima que ofrecerle un plato de comida a la mitad a esa misma vaca, o menos de la mitad. Para hacer una analogía, no es lo mismo ofrecer un campo con un puño de pasto que un campo con 2 centímetros de pasto. Seguramente a esa vaca de parida, de condición corporal, que no es óptima, si le ofrecemos un plato con poca comida, seguramente esa vaca no se va a preñar, ¿tá? En cambio, si le ofrecemos un plato con más comida, esa vaca va a tener muchas chances, dependiendo de cómo viene el clima, de preñarse. Lo mismo pasa con una vaca con una condición corporal óptima. Pero a diferencia de la otra, si nosotros le restringimos la comida a esa vaca, lo que posiblemente pasará es que esa vaca se preñe más tarde. Entonces, lo que va a pasar es que el rodeo se va a volver más ineficiente. Bueno, entonces, quería colocar eso, ya que el Facu dio ese hincapié. Y preguntarte un poco, Facu, el tema de, ya durante, posicionándonos durante el entore, ¿qué manejo, qué herramientas crees vos que son de importancia, digamos, al momento de hoy? Bueno, yo creo que antes que todo hay que hablar un poquito del manejo de los toros, ¿no? Perfecto. No es solo echar los toros a las vacas y pensar que vamos a preñar. Los toros, al igual que las vacas, tienen categoría. Los toros jóvenes no se pueden manejar igual ni entorar junto con toros viejos. Toros nuevos, vírgenes, hay que entorar junto en un rodeo con toros nuevos, vírgenes. Toros ya usados de 3, 4, 5 años, que se entoren con toros de 3, 4, 5 años. Y los toros adultos, ya más dominantes, tienen que entorarse junto con toros adultos, ¿no?
es un poquito por el orden social y jerárquico que tiene y que hace la dominancia, ¿no? Un toro adulto, ya un toro veterano, no lo va a dejar trabajar por un papel de dominancia a un toro virgen. Entonces es muy importante separar esas categorías para trabajarlas de forma separada, ¿no? Hay un estudio de esto que evaluó un toro joven trabajando junto con un toro adulto y los toros separados por otro lado, y observó que disminuyó la preñez en un 9%. E incluso cuando fueron a los hijos, determinaron que el 60 al 70% de los hijos eran hijos del toro adulto, y nada más que entre un 5 y 15% era lo que producía el toro joven, ¿viste? Entonces, un poquito la importancia de separarlos para lograr buenos resultados. Y también la gente que maneja diferentes razas, tratar de no entorar en el mismo rodeo toros con diferentes razas, porque se comportan de manera diferente y va a hacer que trabajen de forma diferente un toro de una raza que de otra raza. Entonces, si tiene potrero como para entorarlos aparte, sería lo mejor también. Perfecto, perfecto. Remarcar un poco la identificación de los toros. El toro es el animal que más cantidad de caravanas pierde, y es muy importante llevar un registro desde que entró a tu establecimiento hasta que se fue. En ese sentido, bueno, se puede llevar un registro de las caravanas y si la pierde, reponerla. O una estrategia muy sencilla también es con marca fuego, ¿no? Y ahí estaría bueno, con la marca fuego, ponerle el primer número que sea el año de nacimiento, para saber qué orden jerárquico va a tener después. Y el siguiente es un número de identificación general, que puede ser el RP si es pedri, o puede ser cualquier identificación que le quieras poner en tu establecimiento, ¿no? Un poquito sobre qué porcentaje de toros utilizar. Nosotros recomendamos que se utilice un 3% de toros. Y hay que tener cuidado de siempre tener ese 3% por lo menos en los picos que hay mayor cantidad de celo, ¿no? Que sería en el inicio, los primeros 45 días de un rodeo de vaquillonas, o cuando se hace alguna estrategia como una tablilla en un rodeo de cría o un destete precoz, asegurarse de que ese 3% esté, y que ese 3%, bueno, toda la condición anterior que hablábamos, que esté apto, ¿no? Después ya va a haber momentos de que va a bajar un poco la presentación de celos, y si llega a haber algún problema con algún toro, bueno, se estudiará si reponerlo o simplemente sacarlo. Y un factor que es de los más importantes es el factor del recorredor del ganado, ¿no? Del ganado de cría. Por las manos del personal es lo que va a depender nuestro entore. Va a ser él el encargado de observar los toros, de ver que los toros estén cumpliendo, que estén trabajando bien o que no. Y para eso es muy importante capacitarlos. ¿Qué es lo que tienen que ver? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuántas veces por día? Es importante que se pare el rodeo para observar los toros. Los toros sueltos en el campo es difícil de ver cómo se desempeña. Para juntar rodeo hay gente que pone sal, es una estrategia muy válida, o simplemente juntar el rodeo. ¿Y qué deben observar el recorredor? Deben observar que el animal al trote no claudique, no tenga problemas de aparato locomotor, que no tenga lesiones, inflamaciones de prepucio, de pene o alguna alteración en el testículo. Y después, que es muy importante observar el comportamiento de la monta del toro, ¿no? Que ese toro sea capaz de identificar a la vaca que está en celo, de buscarla, de, bueno, exteriorizar el pene, montarla, introducir y de dar el golpe de riñón. No podemos decir que un toro está apto si no lo observamos dar el golpe de riñón. Y bueno, y si llega a ver que alguna de esas cosas no funciona, tratar de sacarlo cuanto antes ese toro, y bueno, planificar a ver si va a estar en una época de alto celo para reponerlo, o si ya se considera que hay bastante ganado preñado y depende para, capaz que no precise reponerlo. Está. Bueno, Facu, lujo. Yendo más a la mitad del entore, como quien dice, ¿qué herramienta vos pensás que todavía tenemos chance de preñar aquellas vacas que pensamos que no las vamos a preñar? ¿Qué herramientas existen para poder hacerlo?
Bueno, hay bastante tipo de herramientas. Una herramienta muy útil que se está utilizando mucho hoy en día es el diagnóstico de actividad ovárica. ¿Qué es el diagnóstico de actividad ovárica? Bueno, es una herramienta muy sencilla, pero que tiene un alto impacto en el rodeo. Es realizado por un veterinario, por un examen rectal a través de palpación o ecografía. ¿Y qué nos va a determinar? Nos va a determinar una foto de lo que está pasando en cada vaca individual en ese momento que lo realizamos. El momento óptimo para realizarlo es al día 40 del entore, más o menos, para que esa vaca haya tenido tiempo de involucionar el útero y que estemos a tiempo todavía de tomar alguna medida que no se nos vaya muy tarde para poder preñar a las vacas problemas, ¿no? Entonces, el objetivo va a ser detectar las vacas problemas. Sí. De ese diagnóstico van a salir 4 posibles resultados. Alguna vaca que sea de cabeza ya puede estar preñada, puede haber vacas ciclando, vacas en anestro superficial o en anestro profundo. Las vacas preñadas o en anestro preñadas o ciclando, esas vacas son vacas que no precisan realizarle nada, no precisan gastarle nada, porque se van a preñar. Bueno, las que ya están preñadas, ya estarán preñadas y las ciclando seguramente se preñan. Las vacas que resultan en anestro superficial, ¿qué sería el anestro superficial? Sería que hay un movimiento hormonal en esa vaca, pero que no alcanza todavía a darle para estar ciclando, ¿no? Entonces ahí podemos utilizar herramientas como la tablilla nasal en los terneros, que la va a hacer un cambio hormonal, va a hacer que esa vaca entre a ciclar, o incluso se la puede asociar a algún flashing energético, por ejemplo. Y las vacas que resultan en anestro profundo, la herramienta que vamos a tener que utilizar va a ser más drástica, porque solamente con la tablilla esa vaca probablemente no se preñe. Entonces, como herramienta útil acá para sacar las vacas del anestro profundo, sería realizar un destete precondo. Perfecto, perfecto, Facu. A mi entender... Facu. Dale. Nosotros nos enriquece en esta charla que pregunten, que se saquen las dudas. Lo pueden hacer por YouTube, por Facebook o por el WhatsApp que figura en la pantalla acá abajo. Pero no se queden con dudas, pregunten, que justamente para eso esta charla, ¿no? Buenazo, Facu. Gracias por acordar. No, lo quería decir que para mí, o sea, esta herramienta, estamos ante una herramienta de gran impacto, digamos. Esta es una herramienta de gran impacto porque nos permite cambiar un rumbo que si nosotros no hacemos nada, vamos a morir en eso. Y esto nos permite darnos cuenta a tiempo de que debemos hacer algo para poder ser más eficiente. Inversión, sí. Lógicamente, que si uno quiere ser más eficiente, algo de inversión va a tener que tener, muchas veces con poco costo, ¿tá? Pero lo fundamental de esta herramienta es que nos permite posicionarnos, mirar para adelante y decidir si queremos ser más eficientes o no. Es bien clarito, ¿tá? Y te precisa, ¿sabes? Te dice cuál es la vaca que tenés que gastarle esto y cuál es, o sea, es una estrategia que vos gastás sobre lo que tenés que gastar. Claro. Entonces es bien específica y eso lo hace bastante útil también. Porque muchas veces nos quedamos solo con la clasificación de la condición corporal. O sea, entonces, Facundo, que tiene experiencia como veterinario, muchas veces entras a un rodeo y le pones la mano para ver la actividad ovárica y tenés una vaca que está liviana, que está ciclando, y tenés una vaca gorda que está en anestro superficial. Entonces, es una herramienta individual para cada vaca muy, muy importante. Sin duda, hay una alta correlación entre la condición y lo que está pasando con la vaca, pero a veces pasa eso que tú decís. Entonces, si vos tenés la objetividad al meter la mano, eso va a ser mucho más importante. Muchas veces eso viene de atrás, digamos, de, por ejemplo, cómo pasó esa vaca preñada el invierno, ¿viste? A veces uno llega, ve un rodeo, está bastante bien las vacas, pone la mano y hay poca vaca ciclando, está. Ese es un rodeo que vino, pasó mal el invierno o no tuvo la oferta que necesitaban en el posparto, y bueno,
eso es lo que te lo explica, digamos. Perfecto, perfecto. Ligando un poco este tema del diagnóstico de la actividad ovárica, ya sabemos que tenemos vacas preñas, vacas ciclando, vacas en anestro superficial y vacas en anestro profundo. Julito, te pregunto, aquellas vacas que estarían en anestro superficial, ¿qué herramienta tenemos para poder preñarlas? Bueno, la herramienta de alto impacto y de bajo costo que tenemos para utilizar en este momento, digamos, si nos paramos en el año calendario, es el destete temporario, la utilización de tablilla nasal. Para terneros que tienen por lo menos 60 días de nacidos, entre 50 y 60 kilos, digamos, consiste en cortar el amamantamiento, digamos, que el ternero no mame, durante 11 a 13 días, y ahí lo que logramos es redistribuimos el balance energético que tiene la vaca. La vaca está destinando gran parte de su energía para la producción de leche. Nosotros le cortamos lo que es la succión de leche, digamos, cortamos la producción de leche, entonces se redistribuye esa energía y logramos que la vaca entre en celo y logramos preñarla. Para eso es bien importante una cosita que no hablamos antes, es tener bien organizado lo que es todas esas vacas paridas que tenemos dentro del rodeo, todo lo que es vaca primíparas, y después dentro de las multíparas también podemos hacer una clasificación, ya sea cabeza, cuerpo y cola, según la época que pare. Si tenemos una aparición de 3 meses, cabeza primer mes, cuerpo y cola así sucesivamente. Entonces estos, no queremos decir que precisemos un potrero para cada uno, pero sí podemos, mediante una diferenciación en el ternero, una señal o lo que sea, decir, bueno, mi aparición es septiembre, octubre, noviembre. Los terneros que nacieron en septiembre llevan un distintivo en la oreja izquierda, en octubre otro y en noviembre otro. Entonces, en el momento que tengo que aplicar una herramienta como esto, pasan los terneros por la manga y sé, bueno, tales terneros nacieron en tal época. Es una herramienta bien sencilla y porque muchas veces lo que pasa es que esta herramienta no es tan efectiva porque se utiliza en vaca que no tiene 60 días de parida, digamos. Entonces, no es tan efectivo. Perfecto, perfecto, Julio. También es importante, solo un detalle, manejar ese ternero, hacerle un pequeño manejo sanitario ahí. Facundo, ¿nos puede decir algo? Sí, es un buen momento para realizar un antiparasitario al ternero. Puede ser al retiro, la tablilla o a la colocación, porque son drogas que tienen residualidad. Es un momento que el ternero deja de tomar leche y empieza a ramoñar y a cambiar un poco la alimentación, a levantar un poco de pasto y levanta larva de parásito. Entonces, ese es un buen momento para realizar un antiparasitario en el ternero, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Es una estrategia, digamos, a bajísimo costo, ¿no? Digamos, es una cosa que todo lo podemos hacer. Julito, esas otras vacas que se la diagnosticaron en anestro profundo, ¿las podemos preñar? ¿No las podemos preñar? ¿Cómo las hacemos? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿La preñamos o no la preñamos, no? Va a depender mucho claramente de nuestra planificación para del año que viene, digamos, va a depender mucho de nuestro sistema, pero ¿es posible preñar una vaca que está en anestro profundo? Una vaca que está en anestro profundo, si no hacemos ni muy poco, 50% o menos. Entonces, esas vacas tenemos que hacer un manejo diferencial. Una herramienta que hoy en día se está utilizando mucho es el destete precoz, en años como este, que en varios lugares del país, bueno, ahora se declaró emergencia por sequía. Es una herramienta muy valedera, por más que tenga un costo importante por ternero, pero el costo de mantener esa vaca
para que mantener dos vacas para sacar un ternero es mucho mayor. El destete precoz consiste en sacar el ternero para siempre del lado de la madre, digamos. Por lo menos debería tener 60 días de nacido. Y hoy en día vamos a enfocarse un poco más a lo que sería el norte del país. Se está haciendo, lo que se hace es se retira el ternero. Tenemos que tener varias consideraciones prácticas, que son la sombra en el corral, el agua disponible, y después Facundo nos va a hablar un poquito del tema sanitario. Entonces, retiramos el ternero de la... Dale, decime. No, solo para acotar una cosita antes que el Facu hable, también la importancia que tiene en la preparación del potrero, ¿no? Separar un potrero, ya con antecedencia, elegir un potrero para a donde vayan los terneros, si es campo natural, con más razón, digamos, se puede hacer una pasturita también, digamos, pero acá en nuestras condiciones lo más común es hacerlo sobre campo natural. Y la importancia de, cuando uno toma esta decisión, uno ya viene programado a hacerlo. Y al uno ya venir programado a hacerlo, la elección de un potrerito es fundamental, de calidad y dejarlo unos días que crezca. Cuanto mejor preparado estamos, mejor nos va a salir, ¿no? Eso seguramente, por ejemplo, ahora si decimos, bueno, estamos ahora, poner que el 15 iríamos a sacar un lote, o ya hubiéramos sacado el primero de diciembre el primer lote, deberíamos tener, si es campo natural, como tú bien decías, un potrero de lo preferentemente cerca de las casas, que tenga sombra, buena agua, y por lo menos haberlo dejado entre 30 y 45 días vacío, digamos, para tener una comida de una buena oferta y calidad también, ¿no? Ahí va. Eso es bien importante. Y bueno, hablando un poco de lo que es el manejo de este ternero, se lo sacamos a la madre, lo llevamos al corral, con buena sombra, buena agua. Tenemos que armar una técnica, utilizamos, digamos, comederos lineales para enseñarle a comer, no menos de 30 centímetros por ternero. Y arrancamos. El primer día no ponemos nada, el segundo día ponemos algún fardo de alfalfa, el día 2 arrancamos fardo de alfalfa y un poco de suplemento, y ahí empezamos fardo de alfalfa y suplemento por lo menos 2 veces al día, y monitoreando esos 7-8 días que todos los terneros coman. Eso es bien importante. Si algún ternero no come, lo retiramos a otro corral, le hacemos un tratamiento diferencial. Si lo hacemos bien a esto, a los 5 o 6 días tenemos los terneros formados comiendo bien, más con la palatabilidad que tenemos en las raciones hoy, de buena calidad. Entonces el día 8 o 9, una estrategia bien, bien sencilla y fácil de implementar es tener ese potrero con pasto, comedero autoconsumo, una ración mínimo 18% de proteína, y bueno, que coman en autoconsumo. Y siempre recomendamos llevarlo lo más cercano posible a lo que sería un peso, a lo que sería un peso al destete, un poco bajo, digamos, pero por lo menos llevarlo 140, 150 kilos. Hoy con los precios de las raciones, eso está entre unos 60 y 80 dólares, más o menos. Lógicamente es una inversión que tenemos para poder preñar más, ¿no? Es lógico. Buenazo, Julio. ¿Qué otra medida tenemos para poder preñar una vaca, digamos, en este momento del entorno? Otra herramienta que nosotros utilizamos y hay bastante experiencia en Uruguay son lo que son los flashing energéticos. Consiste en suplementar a la vaca durante entre 20 y 30 días con un concentrado energético, ya puede ser a flechillo de arroz o de DGS de maíz o alguna ración formulada, digamos, importante que sea alrededor de mayor a 2,5 megacaloría por kilo de materia seca, de energía, y bueno, y de proteína que anda en la vuelta ahí de la flechillo, anda en la vuelta de 13%, nos da bien. Si tenemos una ración y tenemos algo el resto seco, podemos ir a 15%, ponele.
y no va a andar bien. Entonces lo que hacemos es, suplementamos la vaca, te hago un poco un cronograma para que quede sencillo, arrancamos a suplementar la vaca una semana, al día 7 le colocamos tablilla a los terneros, la seguimos suplementando, y si las vacas responden muy bien, tenemos al día 7-8 de la tablilla, tenemos un pico de celos, y bueno, seguimos suplementando a esa vaca durante 25-30 días. Hoy en día anda en un costo de entre 18 y 22 dólares más o menos, y lo que es, o sea, lo que dice la investigación es, logramos un porcentaje de preñez global mayor y logramos traer, o sea, si lo hacemos en el cuerpo de parición, logramos traer a cabeza hasta un 20% del lote que le hacemos ese trabajo. Perfecto, perfecto. Yo para acotar nomás, decir un poco de mi experiencia en sistemas agrícolas ganaderos, que no se asemejan mucho a nuestra región, digamos, pero esa herramienta, he tenido buenísimos resultados con pasturas, hacer el flashing con pasturas. Es imponente, como dice Julio, cómo te trae la aparición, cómo preñas más, y es una medida de alto impacto. Eso que lo quería colocar. Julio, ¿qué va? Sí, quería decir, no, tal cual es así, funciona igual como un flashing, digamos, energético, solo que con una pastura. No, lo que quería decir es que justo nos pasan una pregunta que dice, ¿qué les parece las herramientas como pinturas o adhesivos de detención de celo? ¿Cómo forma de evaluar la situación reproductiva? Ahí, digo, ya que estábamos hablando de esto, nosotros cuando estamos haciendo el flashing, cuando lo arrancamos le colocamos los parches, digamos. Entonces, es una muy buena herramienta para ver cuál vaca despintó. Y la experiencia nos dice que el día 20 de la suplementación hemos logrado hasta un 80% de vacas despintadas con los parches. En vacas, perfecto, que estaban en una condición corporal 4, por lo menos. Agradecerle a Ivo Wagner por la pregunta. Gran amigo. Buenazo. No, yo lo que quería acotar, ya hablando de este tema de flashing, nos venimos a nuestra región, nos venimos a nuestros ambientes productivos, campo natural. Lógicamente que tenemos campos naturales de todo tipo acá. El basalto tiene campazos, ¿está? Una medida bajo costo es el manejo del campo natural, digamos. Vacas de 3,5, digamos, le queremos, los terneros están entablillados, digo, che, vamos a hacerle un flash y no tenemos pastura, no tenemos suplemento. Vamos a trabajar la asignación de forraje, vamos a manejar ese pastoreo, vamos a elegir el mejor potreo del campo, hacerlo comer entre 10, 12 centímetros y 6, 7 centímetros, que la vaca coma punta de hoja. La punta de hoja es donde se concentra la mayor cantidad de nutrientes, tanto de energía como de proteína. Entonces, eso seguramente va a influir como un flashing también en esa vaca. ¿Tá? Eso es una herramienta que la tenemos los campos, es a bajo costo y está en nosotros hacerla o no. Claro que por atrás muchos van a decir, no tengo área para eso, estoy apretado. Claro que por atrás hay una planificación del sistema, entra el ajuste de carga total global del predio, entra en un mundo de cosas que vamos a hablar otro tema. Muchas veces pasa también, Facu, que vas al establecimiento y hay un campo con bastante asignación de forraje y está una categoría también que no precisaría tanto. Entonces, está tratar de elegir qué es lo que precisa más en ese momento para darle a lo que... Es la famosa, es el famoso, los platos que tenés sobre la mesa. ¿Qué plato es el que tiene más comida y cuál es la categoría que ese plato va a hacer mejor efecto? Básicamente es eso. Para eso tenemos que recorrer los campos, tenemos que estar junto al productor, tenemos que asesorarlo bien. Entonces, muy pertinente tu pregunta, tu acotación, Facu.
Yo creo que es eso, ¿no, Ulises? Es eso, Facu, tenemos varias preguntas ahí. Perfecto, déjame. Voy a agarrar una, si querés. Dale, y... dale. A ver. Acá, mira. Dale vos. ¿Qué opinan sobre el nuevo modelo de Ettore continuo? Esa la dejamos para el final, si querés. Bueno. dale, tocale nomás. No, o sea, nosotros, lo que opinamos, nosotros vamos muy, muy a favor de los ciclos de la naturaleza, ¿está? Todo lo que sea ciclo de la naturaleza, nosotros los vamos a seguir. Entonces, el punto está en ser eficiente siguiendo esos ciclos de la naturaleza, ¿tá? Entonces, para nosotros, hacer parir una vaca en pleno invierno, si no tenemos condiciones, no lo vamos a hacer, porque estamos yendo contra, ¿tá? Ese tema. ¿Sí? Hay dos posturas sobre eso. Una es esa, la que vos decís, que es muy importante, ¿no? Hacer coincidir lo que hablamos al principio, hacer coincidir los requerimientos de la vaca, cuando más precisa, con la mejor calidad de pastura. Y otra es por un tema de manejo también. Ahí te nacen todos los terneros en 3 meses. Si no vos tenés ternero todo el año, vacas con diferentes requerimientos nutricionales todo el año, terneros con diferentes requerimientos nutricionales todo el año, entonces se te hace dificilísimo manejarlo bien. No digo que no lo manejes, lo manejás, pero manejarlo bien, aportándole todos los requerimientos que precisan, se te hace muy difícil. Perfecto. Solo una cosita más, que es lo más sencillo y lo más matemático para explicarlo, es la vaca, la gestación de la vaca dura 9 meses, el año son 12. Tenemos 3 meses para preñarla, para tener un ternero por vaca por año. Todas las estrategias que hacen que ese Ettore sea más largo, cuando lo llevamos a largo plazo, te da un procreo mucho menor. O sea, el ejercicio nuestro dura un año. Si no, la gestación duró 9 meses y nosotros tenemos 6 meses para preñarla, bueno, entonces no tenemos una vaca por ternero por año. Sí, perfecto. Todo es como dice el Facu. Nosotros buscamos, o sea, simplificar las cosas y no complejizar las cosas, ¿tá? Pensamos que es el camino, pensamos que los ciclos, que hay que acompañar a los ciclos de la naturaleza y ver de dónde partimos, o sea, cuál es la base forrajera que tenemos, ¿tá? Eso es fundamental para elegir una época de aparición. Capaz que en nuestra región, nuestro pico de forraje de calidad, bueno, va a ser en primavera. Hay otras regiones que yo trabajo también en temas de agrícola, ganadero, que tenés mucha área de invierno y hay mucha pastura de invierno, sistemas de soja, invierno, que hacen que el balance forrajero salte en invierno y quede bajo en verano. Ahí, bueno, ahí podemos ajustar, hablar de otra manera, ¿tá? Pero en Ettore continuo no lo proponemos. Como bien explicó Julio. Pregunta acá. Sigo, si querés yo las voy haciendo, Facu, ahora. Bueno. La pregunta 3 vendría a ser, ¿qué tratamiento endo y ectoparásito se sugiere no dar en época de Ettore? Bueno, yo lo que recomiendo, que también entiendo al productor a veces, ¿no? Pero todo el tema de fosforados, donde se dé la implantación de preñez, es un tema que yo le tengo miedo. No sé estudios que determinen cuánto influyen en la implantación de ese embrión, pero yo recomiendo, por ejemplo, los órganos fosforados, tratar de no utilizarlos en época de Ettore. Hay casos que me dicen, che, no puedo más con la garrapata,
tengo que utilizarlo, bueno, utilizarlo. No vas a dejar que se te muera ganado tampoco por bueno, preñará. Podrás preñar menos o no, viste, a veces. No hay un, por eso, yo no tengo un estudio que me diga cuánto influye, pero sé que los órganos fosforados no son buenos para esa época, ¿no? Está claro. Está, entendido. Otra, entendido. Siguiente pregunta. Para el caso del entore de las vaquillonas, si las entoramos en 15 o 20 días antes, ¿podría ser para adelantar el parto? ¿Cuánto pierden de kilo los terneros con la tablilla? Ahí vos Julito. Voy. Bueno, lo de los terneros con la tablilla, la investigación nacional dice que hay mucho efecto año. ¿Qué quiere decir esto? En años secos o años que tenemos que... O sea, va muy acompañado a todo el manejo. Puede haber, la investigación dice que hay casos que no tenemos diferencia. Siempre se compara, o sea, cuando se hace el tratamiento, se hace un ternero que se le pone la tablilla y otro que no, y se los compara al destete. La investigación dice que podemos no tener diferencia entre el ternero que se puso y el que no, y podemos tener diferencia entre un 5% de lo que sería el peso de ese ternero al destete. Eso es lo que nos dice la investigación. Igualmente, como hablábamos hoy, si aumentás los porcentajes de preñez, los kilos que vas a destetar no te van a llegar a ser, va a ser más que esa 5% de merma de unos terneros que preñás menos. Tal cual. Y la primera parte, que es entorar las vaquillonas 15 o 20 días antes, es una afirmación válida, principalmente para adelantar el parto. ¿Por qué? Porque esa vaca, cuando pare su primer ternero, su posparto va a ser más largo. Entonces, cuando llegamos a lo que sería el inicio del entore, tenemos 15, 20 días más en el posparto de esa vaca que es primípara. Perfecto. La idea, si te adelantás mucho, tenés que tener una planificación con alguna pastura un poquito mejor para que no pare en invierno con una pastura mala, ¿no? Ahí va. O sea, hay que tener en cuenta eso, pero la idea y lo que proponemos siempre es adelantar un poco las vaquillonas, así, tal cual. Pregunta para Facundo. Yo creo que es la última, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de pasturas has usado en esta época, Facundo, para el flashing de la vaca de cría? Pregunta Lotus y Trébol. Bueno, primero que nada, saludar a Gabriel, agradecerle por hacer la pregunta. Para comentarte un poquito, Gabriel, esto lo he hecho en sistemas agrícolas ganaderos, a base de la pastura exacta que usé fue un verdeo de verano, fue Sudan Grass, ¿está? El tema de Lotus y Trébol, creo yo que andaría muy bien si la pastura está en una calidad, digamos, buena, digamos. Si el Lotus está en buena proporción, ajustando la carga y el manejo del pastoreo, creo que podría llegar a dar buenos resultados también. Impecable, Facu. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Bueno, queríamos entre todos acá agradecerle a todos. Ya se está terminando, la gente nacional quiere ir a mirar su partido. agradecer a la audiencia, agradecer a Marcela por permitir que todo esto ande bien, ¿está? Y bueno, ponernos a disposición para lo que quieran. Estamos ahí, estamos presentes, estamos al lado de ustedes. Llamarnos, es comunicarse con nosotros. Vamos a charlar como uno más y escucharlos. Sería un gusto nuestro escucharlos, ¿está? No sé, Ulises, si quieren decir algo más. No, yo agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando. Espero que les haya servido para poder aplicar algo, para poder haber sacado alguna duda o poder aprender algo también. Y bueno, como bien decís, que estamos a disposición
para cualquier cosa, que no duden en consultarnos, no duden en llamarnos con alguna duda o lo que sea, que estamos ahí para todos los productores. Igual que ustedes, agradecer a todas las personas que nos acompañaron, decirle que estamos a las órdenes y dejarle un pequeño mensaje, que es como nosotros creemos que podemos lograr mejores resultados en los predios ganaderos, es intentar tener producciones más constantes y no tan variables durante los años, y sí costo, o sea, producciones constantes y costos variables. ¿Qué quiero decir con esto? Años buenos, gastar poco y producir bien, y años malos, tengo que gastar más, pero tengo que seguir produciendo esa cantidad de terneros. Es así como logramos que nuestro sistema sea estable y sea eficiente. Perfecto, perfecto. Bueno, cerraste con llave de oro ahí, con esa frase, Julito. Bueno, entonces saludarlo, más que saludarlo, y muchas gracias nuevamente. Dale. Que hasta la próxima live. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.